Con la rueda de prensa de Monty Fernández, así que cuando queráis podéis hacer las preguntas. Bueno, Monty, una semana más. Primero, repaso de la enfermería. Bueno, pues ayer lo bueno fue que ya pudimos entrenar todos. No todos con normalidad, porque vengan a estar renqueante, pero sí que entramos todos, excepto Iñaki y Oriol, que siguen con su trabajo al margen del grupo, pero bueno, los otros 12 se entrenaron. Es difícil responder, ¿sabes por qué? Después de que haya acabado este tratamiento, tienen que pasar 3 semanas y empezar con pequeños esfuerzos y ver cómo responde. Fundamentalmente, como os dije ya muchas veces, tiene que ver con la clínica, ¿no? Su capacidad para soportar el dolor, pero cada pequeño avance que hacemos con él nos hace estar muy felices, ¿no? Porque está siendo una lesión muy larga y muy, muy tediosa y muy dolorosa, sobre todo. Y esta última semana, bueno, pues por lo menos está permitiendo hacer más cosas, ¿no? Y en eso pues nos hace ser optimistas, no excesivamente, pero sí un poquito más. ¿Y Oriol? Bueno, pues Oriol con lo mismo. Oriol sigue y de vez en cuando, bueno, pues tiene algún pinchazo que le produce dolor, tiene que parar. Bueno, poco a poco. ¿Pavel cómo está? Pues Pavel mejor, ha entrenado con normalidad todos los días. Entonces, bueno, no al 100%, pero sí bastante bien. ¿Los 12 disponibles para sábado? Sí, espero que sí. ¿Qué quieres que te digas? En el último partido en casa, pues también estábamos casi todos y mira, nos vamos a una sorpresa a última hora. Espero que sí, que no pase nada más. La llegada de Richie, bueno, supongo que tal y como está el mercado y lo que hay, las posibilidades del club, un poco parece, ¿no?, que se fuera la mejor opción. ¿Os conocéis? ¿Él sabe más o menos cómo te gusta el baloncesto? Sí, bueno, la situación a la que era, ¿no?, y las circunstancias en las que estábamos entrenando y trabajando, entonces, bueno, pues surgió esta posibilidad y decidimos, bueno, pues intentar aprovecharla. Claro que tiene esas ventajas de conocer la liga, conocerme a mí. Bueno, eso le va a ayudar en la adaptación, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues lo que buscamos es eso, también alguien que nos pudiera ayudar, ¿no? Que viene Richie es a completar a los demás, a ser uno más, ¿no? No a ser un primera espada, ¿no? Habrá que esperar y que se vaya adaptando, que vaya cogiendo las cosas del equipo, porque pese a que nos conozca y todo eso, bueno, pues evidentemente necesita tiempo, mucho más tiempo. ¿Qué esperas aparte de Richie, aparte de la veteranía, en el juego? Pues ser uno más, no espero nada especial, que nos haga mejores como equipo, que nos haga ser mejores durante la semana, que podamos dar rotaciones a la gente, que una lesión por una gripe, un resfriado, un esguince de tobillo ponga en danza todo el trabajo del equipo. Eso es lo que espero, tener, bueno, pues eso, 5 pivotes para trabajar con normalidad y poder hacer frente a todos los inconvenientes que para nosotros este año pues ya hemos agotado el cupo. Eso espero, pero que también son más habituales conforme llega el final de temporada. Guipúzcoa, que empezó la temporada y parece que se iba a salir del mapa, o Macón, ahora parece que están otra vez recuperando un poquito, por lo menos el resultado, las sensaciones. ¿Qué rival esperas? Bueno, pues el que espero siempre de un equipo que entre a sitio, ¿no? Un equipo con estilo propio, tanto defensivamente, que son uno de los equipos que menos puntos encajan, como ofensivamente, con muchísimas variantes, muchísima movilidad. Es un equipo que requiere muchísima atención en todas las acciones, no solo en los bloqueos, las salidas bloqueadas, sino también balón interior, la polivalencia de sus jugadores. Ahora con la baja de Winchester, pues hace que en ocasiones jueguen con 3 grandes, en ocasiones jueguen con 2 bases, bueno, intentando sacar todo lo que puede de la plantilla que dispone. Yo creo que es un equipo que juega muy bien y que es muy peligroso y que requiere mucha mucha atención todo el tiempo. Una de las claves, que hay muchas en los partidos, puede estar en el poste con el duelo con Doblas. Hombre, David está jugando muy bien, muy bien, muy bien, haciendo mucho daño en esas acciones, ¿no? Pero esa va a ser una de las claves sin duda, pero mira, por ejemplo, si te vas a Jason Robinson,
pues no sé si son los últimos cuatro o los últimos seis, pero promedia algo así como 24 puntos con un 50% y pico en tiros de dos y un 60% y pico en tiros de tres. ¿Sabes? Es un jugador que está a un nivel altísimo. Neto está jugando francamente bien, ¿no? Es un jugador que cada semana crece, ¿no? Y ha crecido mucho desde su llegada a España. Y a Salgado, pues no lo voy a descubrir, ¿no? Limitarse solo al peligro de David sería un error. Tiene muchos más frentes que hay que cubrir. Parecía un equipo, como decía Reigosa, que aspira a un alto, pero la realidad es que está igual que Obradoiro. Vaya a ser un partido muy igualado. Seguramente. Yo pienso que están a hacer una grande tempada, ¿no? Fixeron un inicio boísimo, como vos resultados. Tamén penso que fruto da vantaxe de ter a todos os xogadores dentro do primeiro día, como eles tiveron, non? Pero penso que está facendo unha gran tempada, no? Co orzamento que teñen, os xogadores que teñen, están a facelo realmente ben. Vai a ser un partido igualado, como son todos os partidos desde... pues nos últimos tres anos me parece que non hai ningún partido contra Guipúzcoa que un dos dous levará máis de 10 puntos. Pues sería cuestión de botar unha ollada, pero sempre estivemos aí. Os que gañamos, que perdemos 4, 5, 6, 7 puntos. E eso, baloncestísticamente, son detalles, non? O final. E seguramente vai a ser igual. Un equipo que juega con pocas posesiones, non? Con un pouco máis lento, vendo os números, non? Viene encima, creo que con 8 jugadores prácticamente para jugar. No sé si una de las claves pasa también por evitar que se sientan cómodos con ese ritmo lento. Bueno, el ritmo ofensivo que ellos establecen, sí, es un ritmo largo, como dices tú. Yo no diría lento, yo diría largo, porque desde el inicio de la posesión tienen acciones en las que te pueden ya generar problemas, pero lo cierto es que tienen un juego muy continuo, con mucha movilidad. Inician con pick and roll, luego se la meten dentro, empieza su juego sin balón. La verdad que juegan muy bien y ellos prefieren pues ese ritmo de posesiones más largas, pero de verdad pagan a lento, porque es un equipo que se mueve en la pista a toda velocidad. Yo sé que nunca habláis de los arbitrajes, pero yo no sé si, imagino que claro, cada semana revisáis los partidos, sí. No sé si las situaciones son distintas a las que uno se puede llevar viendo a pie de pista, ¿no? Es un tema que os preocupa, que no os... en el que seguís sin entrar. Os preocupa, pero no os preocupa. Bueno, el presidente el otro día entró, ¿eh? Bueno, pero el presidente es el presidente del equipo y por supuesto que todo lo que diga, bien dicho está. Yo intento preocuparme de lo que me compete a mí y de aquello sobre lo que tengo intervención. Entonces, pues el día que sufrimos un mal arbitraje, pues pienso en aquellas acciones que hemos fallado y vamos a intentar trabajar para mejorarlas. Cuando en el partido veo algo que no me gusta, como que agarren a Alberto en las salidas bloqueadas cada vez que intenta salir, o que nos piten con excesiva rigidez faltas que luego no lo son, o que acabe un partido contra un equipo súper agresivo sin que hayamos hecho un tiro libre, bueno, pues lo protesto durante el partido, pero nunca después.